La Sala Mexica, centro del museo, guarda la colección de obras más relevante de la cultura azteca. Dentro de la secuencia cultural del Altiplano Central, presenta los testimonios de la vida social, económica, política, religiosa y artística de este pueblo durante el posclásico tardío. Los mexicas, conocidos también como aztecas o tenochcas, fundaron su capital, México Tenochtitlan, en el año 1325. Construida sobre islotes en medio de los lagos, la ciudad se dividió en cuatro grandes barrios que confluían en el gran recinto ceremonial. En el espacio sagrado había santuarios, recintos administrativos, escuelas, sitios para la danza, la penitencia, los baños rituales y otras actividades. Al norte se encontraba la ciudad de Tlatelolco, misma que se convertiría en una ciudad gemela de la capital azteca. Ahí se instaló un gran mercado, donde se intercambiaban toda clase de productos provenientes de pueblos tanto distantes como cercanos. Este inmenso tianguis fue visto con admiración por los españoles, que al compararlo con los centros comerciales de las ciudades europeas de la época, no podían menos que describir su superioridad en cuanto a orden, actividad, diversidad y grandeza. Para los mexicas, la guerra tenía un lugar privilegiado. De hecho, los ritos más importantes giran en torno a la captura de prisioneros y al sacrificio humano, y la guerra se transforma en el eje rector de la sociedad. Incluso sus expresiones plásticas se relacionan con esta actividad. Su deidad principal era el sol, al que consideraban por su luminosidad y calor como equivalente de vida. Lo acompañaban una intrincada sucesión de deidades masculinas y femeninas, relacionadas con los fenómenos de la naturaleza, los animales y las actividades económicas y cotidianas como el parto, la orfebrería y la senectud, a las que regía un concepto dual. El colapso de la cultura mexica se registra con la llegada de los conquistadores españoles, quienes el 13 de agosto de 1521 arrasaron México Tenochtitlan, terminando no solo con la ciudad, sino también con una parte de las culturas del México antiguo.
lluvia y flor. 20 días. Siempre inicia en el cocodrilo y siempre termina con flor. Hay 20 días. Hoy estamos en el día águila. Ahí está esa flecha para allá. Ahí está para allá. Mira. Mono, hierba, carrizo, jaguar y águila. Ahí estamos el día de hoy. Águila. Sí. Y tiene número. El número 13. Hoy es el número 10. Y va para atrás 10 días. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, es calavera. Estamos en la trecena de la calavera. ¿Sí?